Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión del Festival de la Una. Hoy, 12 de octubre, se recuerda que el año 1492, el valiente don Cristóbal Colón se arriesgó desde el puerto de Palos, donde zarpó un 5 de agosto del mismo año, con sus tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, a descubrir una entrada a las Indias Orientales, pero por otra zona, por otra parte. Y él murió sin saber que había descubierto América. ¿Sabía usted eso? Después, por comparaciones que hizo don Américo Vespucio de frutas y otras cosas, comprobó de que estas eran las Indias Occidentales. Señoras y señores, hoy el Festival de la Una saluda con mucho cariño a la colectividad española toda, residente, al señor embajador y sus asesores diplomáticos, y, por supuesto, saludamos a toda la hispanidad en este 12 de octubre. Bienvenidos a la fiesta de la raza en el Festival de la Una. Nuestra orquesta y coros dirigidos por Patricio Salazar. Don Patricio, ella es... Loreto. Jimena. Cristina. El aplauso para nuestras modelos. Y el comienzo encomendado a un hispanoparlante, como se nos llama, a quienes hablamos el español, que ha viajado por cada rincón de América y también Europa. Un día que caminaba por Madrid, allí va, dije yo, pero yo iba de un automóvil y no lo alcancé a saludar porque la velocidad de los vehículos nos impidió, mientras él caminaba con su esposa. Lucho Gatica ha estado en toda América. Y hoy día nos trae una linda canción para abrir nuestro programa. El aplauso de ustedes para Lucho Gatica. Se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Te abandonaba la ilusión que había en mi corazón por ti.
Muchas gracias. Muy linda canción. Señoras y señores, hoy 12 de octubre además es día de Nuestra Señora del Pilar. Por lo tanto, saludamos con mucho cariño a todas las damas de nombre Pilar que están de onomástico en todo el país. Abuelitas, señoras, niñitas, señoritas, lolitas, saludos. ¿De dónde viene el nombre Pilar? Es latino. Viene de pila, pilastra o bien pilar simplemente. En efemérides, hoy 12 de octubre, se recuerda además que en 1760 se organiza en Santiago el primer cuerpo de policía destinado a resguardar el orden público. Fíjese, recién en 1760 los primeros policías. Señoras y señores, Sabrosal Sadeico es la sabrosa de tomates. Y ahora presentamos el concurso Yo Soy Tormenta. Buscamos la voz, el doble de la estrella argentina Tormenta. Son los últimos concursos del Yo Soy de este año 83, porque a fines de octubre, primeros días de noviembre, comenzamos a presentar a los mejores de cada una de las especialidades. Los Pedro Vargas, las Libertad Lamar, que vendrán todos a cantar uno por día para saludarlos y recordarles en sus actuaciones. Guadalupe Flores de Quilicura, dueña de casa de 24 años, es la primera estrella. Guadalupe dice, yo soy Tormenta. Muchas gracias. No clasifica, Guadalupe. Es muy, muy exigente nuestro jurado. Hay 25 mil pesos al ganador, o ganadora más bien, de esta semana. Purísima Soto de Conchalí, dueña de casa de 23. Purísima dice, yo soy la verdadera tormenta. Por Purísima, tampoco clasificó, pero mucho entusiasmo. Gladys González de Quilpué, saludos Quilpué, estudiante de 23. Gladys dice, yo sí que soy tormenta. González de Quilpué y se agrega a la lista de clasificadas hasta el momento. El viernes es la final con 25.000, repito, de premio a la ganadora. Marta Muñoz de Maipú, auxiliar de enfermería, 27 de edad. Martita dice, yo soy Tormenta.
También clasifica Martita Muñoz. Tenemos dos clasificadas más esta semana. Y atención que la quinta y última participante es María Mujica, de Santiago, estudiante de 21. María dice, yo soy Tormenta. Gracias, señorita, por participar. Qué lástima, ¿no? Muy buena moza, pero no quedó entre las finalistas. Vamos a ver, señores de la orquesta. Qué bonito el acompañamiento inicial. Hay una sordina por allá que usa el señor Piña, ¿no? Y después viene otro ritmo. ¿Usted por qué lo puede acompañar? A ver, comiénselo otra vez, por favor. La sordina de Piña. Campana. Sonido de todo, ¿eh? Guitarra eléctrica. Y de pronto, el ritmo de Patricio Salazar. ¿Cómo está el sector 1? Hola, ¿qué tal? Y el sector 2, que tengo muchas lindas abuelitas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, también contestan, muy lindo. Ya lo vamos a saludar, ¿eh? Ahora vamos a presentar el último baile, así se llama la canción, de una muy linda estrella que está esta semana con nosotros. Un cariñoso aplauso, a ver, muchachos, para recibir a Pachi Salgado. Tonight, oh,
Hay un consejo que a lo mejor le puede ser útil. A ustedes, distinguidas damas, les gusta muchísimo hacer una manzanita frita, por ejemplo, ¿no es cierto? O asadita, más bien. Asada, digo, no fritas. Pero va a parecer como si estuvieran fritas. Pero se les arruga la piel de la manzana. Entonces, cuando la han servido, usted está medio arrugada y como que no se ven bonita. Para que esto no ocurra, primero úntenlas en aceite. Échenle aceite por fuera a la manzana que está enterita. Y luego la ponen a asar y va a quedar tersa la piel. ¿Qué me dice usted? Se lo dice un amigo en su camino. Continúa nuestro programa. En 3 minutos más hay eliminatoria por los 200,000 pesos que regala Carozzi cada 20 días en el Festival de la Una. Hoy día, al continuar nuestra emisión, tendremos una linda canción que es una de mis favoritas. Se llama El Departamento y hoy día la viene a cantar para todos ustedes un querido amigo. Señoras y señores, el aplauso muy cariñoso para recibir a Carlos Alegría. Piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Ay, maestro, perdón, para un poquitito. Esta canción le gusta mucho a un amigo mío y por supuesto a un amigo de ustedes que estaba recién aquí y que fue quien me anunció. Yo quisiera pedir a Enrique Baluenda si pudiera ser tan gentil y acompañarme a cantar esta canción, cantando uno y uno. Enrique, No, Carlito. Es tu canción favorita. Es mi canción, yo lo vine a escuchar. Es un honor que la cantemos juntos. Carlito, yo lo vine a escuchar aquí cerquita. Pero es que usted, Enrique, el artista, usted el que canta. ¿Quiere que cante o no? ¿Cierto? Lo cantamos los dos, ningún problema. Es que yo lo presenté, no para usted. No, vamos a, parto yo, después sigue usted. Contemos, oye, la historia de Johnny. Bien imperativo así, ¿eh? Cante, mamá. Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese instante, yo lo solo ansía regresar a su hogar. No me la está bien. Junto a su ventana, mirando a la calle, Johnny espera verla llegar. Rogando por dentro que no sea cierto lo que le vinieron a contar. Cruzan por su mente, llena de recuerdos, todas esas horas de ayer. Ella entre sus brazos diciendo te quiero y nunca te olvidaré. Ya llegó el momento de cobrar su cuenta. Ella es la que acaba de entrar. Por unos instantes Johnny la contempla sin saber por dónde comenzar. ¿Y ella? Ella enloquecida. ¿Qué le pasa? Corre hasta sus brazos. Ay. Con los ojos llenos, claro, de amor. Y en esa mirada Johnny se da cuenta que nunca lo traicionó. Pleno centro de la ciudad. Se oye nuevamente una melodía.
por esa linda oportunidad. Muy gentil. Wow, Carlito, alegría. Como lo meten en el río aún, ¿no? Bueno, y hay saludos muy cariñosos que extendemos, señoras y señores, desde Santiago, desde el Festival de la Una, a nuestros amigos de allá de Tierra del Fuego. Un aplauso para la gente de Porvenir, de Cerro Sombrero, a nuestros amigos de Puerto Natales, nuestro afecto. Más al norte nos vamos a quedar por allí, por Carahue. No hay en el mundo puente colgante más elegante que el de Carahue, porque lo han hecho los carahuinos, que son re buenos para tomar vino. ¿De dónde son ustedes? Y usted es reina, al parecer, ¿sí? Sí. Carolina, te llamas. Lo leí en ti. Carolina primera, ¿no? Sí, pertenezco a San Juan de Dios y represento a Valencia 3. Perfectamente, que le vaya muy bien. Un aplauso para ustedes, para la reina. Señoras y señores, es hora de concurso. Hoy día nos corresponde el concurso Carosi. Carosi, siempre Carosi. Cada 20 días, alguien se lleva 200,000 pesos en dinero efectivo. 100,000 para ella misma, la persona, y 100,000 pesos para su institución. Hoy día, señoras y señores, nos corresponde hacer participar a la señora Ismenia Castillo Gallardo, de Diego Montesinos 107, Cerro Barón, Valparaíso. ¿Quieres saludarla? Muchas gracias. Muy bien. Y participa con don Reinaldo Moyanos, su cuñado, a beneficio de la población Alessandri de Valparaíso, ¿no? Sí. Perfectamente, pues así que si usted gana, 100,000 para usted, 100,000 para la población Alessandri. Solo que hoy es eliminatoria. Hoy día debe salir la pareja que competirá la próxima semana por la final con la señora Teresa Delgado de Renca, Santiago. Por regiones, la señora Ismenia de Valparaíso. Por el área metropolitana, la señora Marta Zamora, de Pasaje Quellón, 995, Villa Moderna, Maipú, Santiago. Sí. ¿Muy contenta? Feliz. ¿Sí? ¿Nerviosa? No. Con harta tranquilidad nomás, claro, ¿no es cierto? Por algo se hiciste nina. Eso es, muy bien. Participa con don Rubén Magía Llanos, un amigo, y a beneficio del Club Deportivo Davisco, de Diagonal Paraguay 476. Muy bien, pues la mejor suerte, pero aquí viene una cosa, la explicación del juego en el día de hoy. Acá tenemos con la etiqueta o la forma de la etiqueta Carosi, tenemos 8 cuadraditos que son destapables, igual a este otro lado. Y solamente en un cuadradito está el logotipo Carosi, que significa pasar a la final por los 200,000. Pero hay otro azulito que indica que hay un televisor a color para entregarle a la persona, por lo tanto, que ocupa el segundo lugar. Luego, el primer sobre azul que salga va a determinar, digo, o pasan a la final o pasan al segundo lugar. Pero vamos a hacer un cambio. ¿Tendría usted la amabilidad de pasar por acá, señora? ¿Y usted por allá? No. ¿Y usted allá al otro lado, señor? Porque ustedes dos, que son las señoras en competencia realmente, y ustedes los acompañantes van a participar en esto. Vamos a ver. Pase por acá y saquen una cartulina verde cada una para saber cuál es la que parte. ¿Cuál parte? La señora de Valparaíso es la que destapa primero. Muy bien, buena suerte y destape usted primero, deseándole la mejor suerte. Cualquiera, señora. A ver, ¿qué hay debajo de eso? ¡Qué lindo! Una flor para la dama. Señor, usted le corresponde por Santiago participar ahora. Buena suerte. ¿Qué destapará? A ver, sobre rojo. En el interior, nada, no se preocupe. Solamente buscamos el sobre azul. Señora, le corresponde a usted. A ver, ¿qué hay debajo? Otra flor para la dama también, tenga la bondad. Flor para la dama, le corresponde al señor que es de Valparaíso. Ahora, una flor para el caballero, ¿por qué no también? Pues señor, ¿no es cierto? Los varones también tienen derecho a una flor. ¿Quién irá a sacar? ¿Quién irá a sacar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Más atrasito? Ah, más al centrito, póngase allá usted. Ya está, me están indicando así para que las cámaras los enfoquen mejor. Le corresponde jugar ahora a la señora de Valparaíso. Tenga la bondad. A ver, buena suerte, señora. ¿Qué irá a pasar? ¿Cuál será la que al destapar resulte con el sobre azul? Sobre blanco, no corresponde nada. Le corresponde al señor de Santiago, área metropolitana, el acompañante de la señora de Santiago. ¡Ojo, atención! Aquí hay sobre azul. Hay sobre azul. Pero atención, a ojo al aplauso,
Ojo al aplauso, porque vamos a ver. Dijimos que en un sobre azul había la etiqueta Carosi, que significa pasar a la final. Y en el otro dice, vale por un televisor. Y esto es Carosi, pasa a la final. La pareja de Santiago. La pareja de Santiago pasa a la final. Acá estaba el otro sobre azul y en su interior el sobre azul decía vale por un televisor en color. De todas maneras, el televisor en color lo va a recibir la pareja de Valparaíso. Pase por acá, por favor, señora. La pareja de Valparaíso recibe el televisor en color. Me el aplauso el público para ellos. Muy bien, pues los felicitamos. Pasan a la final de la próxima semana, ¿eh? ¿Qué día tengo que venir? La próxima semana, el próximo miércoles, la esperamos aquí entonces para esa gran final. El aplauso al público para ello y muchas gracias, señora. Señoras y señores, después del concurso Carosi y los regalos, la gente joven espera el informe musical de Edmundo. Y todos los días Edmundo nos trae noticias musicales que nos gustan a todos. Edmundo Soto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Gusto de saludarle. Buenas tardes, señora. ¿De qué departamento estaba hablando usted, Enrique? ¿De qué departamento estaba cantando? No, es el departamento de relaciones públicas que tiene Enrique. A propósito, todos los artistas tienen fan club, todos los animadores de televisión tienen fan club. En el día de hoy, uno de nuestros productores de televisión nacional, Oscar Godfrey, también tiene su fan club, que nos visita esta tarde, ¿cómo no? ¿Por qué no? Siempre todo el mundo tiene fan club y él también, ¿verdad? Nuestro director dice que va a mostrar al fan club de Oscar Godfrey esta tarde. Bromas aparte, vamos a la cosa seria. Para los próximos días se va a celebrar el Festival de la OTI en Washington. Wildo va a ser nuestro representante. Quienes ganaron el año pasado el Festival de la OTI fue un grupo venezolano llamado Unicornio, que ha grabado una canción de Paul Anka que estuvo de moda hace algunos años y que se oye por estos días con Miami Sound Machine. Aquí está el grupo venezolano Unicornio y Me Enamoré Otra Vez. Comenzar soñando despierto. Últimamente estoy tan incierto. Apenas puedo conversar, tropezando al caminar. Me es difícil continuar viviendo así, parado frente a ti. Siento tu mirada, mi cara siento sonrojar, avergonzada. Sin tu amor no puedo estar, pero a tus ojos no puedo mirar. Solo puedo suspirar cuando tú estás. No te vayas a pensar que es mi primera vez, pero puedo asegurar no vuelve a suceder. Si otras veces yo jugué, pero de ti me enamoré, juro que siempre estaré cerca de ti. La alegría, el Festival de la Una todos los días para acompañar en la hora del almuerzo cuando toda la gente está reunida ahí, mandándose
con sabor lo que usted cocina, vos, señora. No hay que confundir ni una bayaza. No hay que confundir la choza chica de Capri con la chica caprichosa. No hay que confundir. No hay que confundir. No hay que confundir los zapatos Luis XIII con Luis XIII los zapatos. No, tampoco hay que confundirlo. Ni confunda nunca el nombre de estos cinco alegres muchachos que con mucho humor, con mucha alegría vienen hasta nuestro programa. El aplauso, como todos los miércoles, para Pujillay. Aprovechando la información musical que nos acaba de hacer nuestro amigo Edmundo Soto, nosotros también hemos querido recordar un tema que tuvo un gran éxito por allá por el año 1960, que fue grabado por una hermana de Andrea Tesa, esta simpática muchacha que se llama Chupa Tesa. Pujillay les presenta el sonido y la visualización del tema Te odio, te amo. Si tus defectos son ya tantos que ni tú los puedes aguantar. Pareces un enano caprichoso, quieres siempre conquistar. Un hombre egoísta y arrogante que no sabe ni estar. Que al momento justo sabes convertirte en otro, y en un instante eres grande, grande, grande como solo grande sabes serlo tú. Yo veo como mis amigas bailan una cumbia con su amor, no viven amargándose la vida como hacemos tú y yo. Reciben de regalo rosas rojas para su aniversario. Chico, ¿qué te creí? Si hasta los calzoncillos que tú usas me llega la cuenta a mí. Y mira cómo yo estoy, la casea y toda despaturra. Ando cada día a tu lado sin poderte complacer. Te odio, luego te amo y te odio, luego te amo, luego te odio. No me dejes jamás. Si eres grande, grande, grande como solo grande sabes serlo tú. Te odio y te amo y te odio, y me amo y te odio, y me amo y te odio. Te odio y te amo y te odio, y me amo y te odio, y me amo y te odio. Te odio y te amo y te odio, y me amo y te odio, y me amo. Te odio, te amo. Un éxito de antaño en sonido e imagen con Pujillay. Pero volvamos a la actualidad musical con un éxito que arrasa en todos los rankings de popularidad en este momento. Con un famoso cantante de la madre patricia. Perdón, de la madre patria. Salió cantante mirando a su madre, la cantante y compositora Lucía Bosé. Y salió bailarín mirando a su padre, el famoso torero Dominguín, que tenía que bailar para hacerle el quite a los toros. Señoras y señores, ¡fuego! El superventa de Miguel Bosé. ¡Uh!
fuego y siento calor. Oh, oh, me ha quemado dentro de mí. Mi cuerpo incinerado, mi grado de amor. Oh, oh, ya vendrá la quietud. Mi tigresa con la piel me abraza. Igual fuego mortal que me avisa que su beso abraza. Yo siento fuego dentro de mí. De fuego, siento calor, oh, oh, me ha quemado dentro de mí, mi cuerpo incinerado, mis grados de amor, oh, oh, fuego, 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 fuego. Con nosotros en el festival y las candidatas a reina también, naturalmente, incluso los infantes, los niños. ¿Te llamas? Dafne Martínez Bravo. ¿Y eres candidata? De quinto año. ¿De dónde? Colegio La Montaña. ¿Y tú? Amelia Peña. Tengo 14 años y represento al Centro de Madre. Bien rubiecita eres, ¿eh? ¿Tú? Gladys Trincado, represento al Instituto Comercial La Granja Santiago. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Gladys Maulén. Y represento al Colegio Sagrado Corazón Ottawa. ¿Y tú? Oh, perdón. ¿Usted? Viviana Ballestero, Instituto Diego Portales de Concepción. ¿Y viniste de Concepción a nuestro programa? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Éxito para todas ellas. Y también tengo otras candidatas, curvilíneas, ¿para qué le digo? Una rubia sensacional que está también. Pero ya ella no es candidata, es reina de belleza, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre, mi reina? Celsa Ogás. Celsa Ogás. ¿De qué institución? De Oscar Bonilla. ¿Es hogar de ancianos? De ancianos. De Lola, por favor. Sí, tiene razón. Muy bien. ¿En qué barrio están estas Lola para ir a visitarla? La población Santiago. Ya está. ¿Usted está soltera, casada, viuda, divorciada? Estoy con deseo de casarme otra vez porque soy viuda. Muy bien. Y está muy linda. ¿Cuántos hijos tuvo? Tres. Tres hijos. Muy bien, pues. Bienvenida. Bienvenida a todas las abuelitas y abuelitos de... Enrique, queda invitada usted para el 13 de octubre, porque ahí me van a coronar y me van a vestir de reina. Mañana estaré sin falta por allá. Fantástico, pues. Déjeme darle un beso a esta rubia. Y tráigame un regalo, señorita, para mis rubias tan hermosas que vengo del Oscar Bonilla. ¿Cómo te llamas tú? María Riquelme. María Riquelme. Muy bien. ¿Eres soltero o casada? Soy casada. Ah, bueno, bueno, entonces me sigo boleando con ella, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Gracias por venir. Aquí tienen ustedes una procesadora de alimentos para la institución. Un aplauso muy cariñoso para las abuelitas que están siempre con nosotros en nuestro programa. Vaya de... Sin falta voy ahí, cómo no. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Señoras y señores, atención, Copiapó. Vuestra estrella, la querida Alejandra Álamos, participó en la cuarta región... posteriormente con el título de una canción muy bonita que ocupó el primer lugar en la competencia internacional de Amigos Siempre Amigos. Se llama A Corazón Abierto. Y hoy día la vamos a recibir con un cariñoso aplauso. Es Alejandra Álamos. Te vas ahora mismo. No voy a esperar. De frente lo digo. Ya ves, soy capaz. Ahora te explico. Quiero que lo sepas. Que tengo un amigo. Se terminó tu tiempo. Tú eres mayor. Di que me entiendes. No puedo contar tanto.
estas mentiras intento lograr mi salida. Tu piel si fue divino, mi amor, tu pasión, qué locura, jugamos tú y yo al amor, qué aventura. Atención, Copiapó. Ahora sí hago el llamado a los amigos de la tercera región. Queremos saludar con mucho afecto a esa querida institución deportiva que es Deportes Atacama, allá en Copiapó. A ver ese aplauso para nuestros amigos de Copiapó. Hoy día, mi amigo Chile, por tratarse del Día de la Hispanidad, no ofrece un paisaje de Chile, sino un paisaje de España. Acompáñenme, por favor, que les invito al viejo mundo en este 12 de octubre. Llegamos a Barcelona y les llevamos a visitar el monumento a Cristóbal Colón, que ha llegado a convertirse en un símbolo de la ciudad de Barcelona. Consiste en una gran columna de hierro fundido de 50 metros de altura, sobre la cual descansa la figura de Colón con el brazo extendido señalando en dirección a América. Un ascensor permite subir hasta la cúspide, desde donde se aprecia un interesante panorama de la ciudad y el puerto. El monumento recuerda en sus figuras el primer viaje del almirante y su presentación ante los reyes católicos. A Colón solo no animaba la idea de descubrir la vía más corta y expedita hacia las Indias, pero luego de 2 meses de navegar sin ver otra cosa que mar y viaje, pareció este fracasar. La mañana del 12 de octubre de 1492, cuando el marinero de la Pinta, Rodrigo de Triana, dio el grito de ¡tierra, tierra!, comenzaba una nueva era que cambiaría la historia y la concepción del mundo. En el puerto de Barcelona se encuentra una réplica exacta de la Santa María, que permanentemente es visitada por turistas. El descubrimiento de América es uno de los acontecimientos que se señala para marcar el comienzo de la época moderna. La empresa descubridora, iniciada por España y Portugal, amplió el mundo hasta entonces conocido. España entregó a América su religión, su idioma y un sinnúmero de elementos de su cultura. Saludamos hoy el Día de la Hispanidad. Lo que no le entregamos aún a nuestra madre patria España es el folclor, porque ahora los próximos minutos están entregados a la música chilena. Claro que en el Festival de la Una nunca ha faltado un tema de nuestra música nacional. Siempre hemos tenido folclor durante los 5 años que tiene ya el Festival de la Una. Más tarde sí vamos a poner algo muy interesante dedicado a España. Esta semana hemos invitado desde Iquique a un excelente grupo musical compuesto por 10 personas, hoy solamente 6 de ellas sobre el escenario, que se llama el Conjunto Calichal, con el director Manuel Beas, e interpretando en esta oportunidad Pampa del Tamarugal.
Saludos, Iquique, y bienvenido al conjunto Calichal. Eso es Iquique, mi alma, es el norte de nuestro país. Señoras y señores, vamos a extender otros saludos precisamente hacia el norte. A ver, un saludo para la gente de Parinacota, allá en la primera región. Saludos, amigos. Igualmente a la gente de Arica, nuestro afecto, nuestro saludo. Vamos a extender también nuestros cariñosos saludos a la gente de Antofagasta. ¿Les parece bien? A ver, un aplauso por Antofagasta y por Chuquicamata, tal cobre. Calama de Cobreloa. Saludos a Pedro de Valdivia y María Elena, las oficinas salitreras en el norte. Y ahora, un espacio que todo Chile espera y que está hecho solo para valientes. Afírmese usted, compadre. Muchos amigos me preguntan habitualmente, y usted también se lo preguntará, los concursantes que participan. ¿Pasó un avión? ¿Qué pasó recién? ¿Los concursantes que participan ensayan antes, los seleccionan antes? No. Señoras y señores, simplemente vienen, se inscriben y por orden de inscripción cantan tal cual. Como diría un compadre por allá, bien rotito, diría, cantan a sangre pato. Vamos a ver cómo le va a don Luis Antilev, de 17 años, estudiante de Conchalí, con el tema Era en Abril. Afírmese usted, compadre. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me echó vuelo de trinos y sangre la voz. Se me echó pedazos mi sueño mejor. Bueno, gracias por participar, señor. Premio de consuelo. Vamos a devolver la cinta. ¿Ah? ¿Qué? Es que otra vez reclamando. Claro, pasó. Delante seguías reclamando y todavía estás reclamando. Todavía estoy reclamando. Bueno, es que mi mujer ya me trata mal. Tu mujer, problema. Claro, problema. Quiero irme. ¿Te doy un consejo? Sí. Yo estoy trabajando de astronauta. ¿Ah, sí? Vente con nosotros. Todos los días desde Tierra planificamos vuelo a la estratosfera, a la Luna, Júpiter, Marte, a donde tú quieras. Ah. Y todo el día metido ahí, llegas, te vas y después vuelves a la Tierra mandado por nosotros. No te preocupas de nada. No, linda la cosita que aprendiste ahora. ¿Y por qué? ¿Astronauta? Claro, me reta mi mujer. Me hace salir del fuego para meterme en la brasa. ¿Cómo? ¿Astronauta? ¿Viaja todos los días ir y vuelta? Me reta mi mujer y ahí me van a... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me van a subir y me van a bajar. Eso. Víctor Rocha, 25 años, empleado de Lota. Mis sueños por ti, la canción. Ya firme usted, compadre. Te espero todas las noches, que vuelvas muy junto a mí, mirando esas estrellas que alegres vieron a tu esclavo nacer. ¡Exigente!
excelente nuestro jurado, no clasifica. Gracias, amigo. Premio de consuelo. Hay reclamo del público. Ya, pero más calladito que voy a estudiar. ¡Hola, super perucho! Llegaste, super Patricia. ¿Cómo estás, super perucho? Yo estoy bien, pero estoy ocupado porque estoy estudiando. ¿Te cuento una cosa, super perucho? ¿Qué cosa? Fíjate que estaba leyendo allá en tu diario. ¿Sí? Y fíjate que leí una noticia que decía que Brigitte Bardot tuvo guaguita. Ah, ¿salí en el diario? Sí, lo leí en el diario. Ah, sí. Y además decía que la Brigitte Bardot llegó justo una hora antes al hospital para tener la guaguita. Ah, esas cosas ponen sí, en los hijo, diarios. Yo sí. Lo leí en el diario. Oye, super perucho. ¿Qué? Dime una cosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo supo Brigitte Bardot que iba a tener guaguita? ¿No sabí? No sé. Pero si es re fácil, po. ¿No ves que ella es grande, sabe leer? Sí. Tiene que haber leído la misma noticia que leíste tú. Sí. Don Juan Silva, 22 años, junior de Conchalí. Los hombres no deben llorar. La canción ya firme, usted, compadre. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Tu presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó. Solo tu perfume que fue el recuerdo de aquel gran amor. Y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no puedo contener. Bueno, qué lástima, mi amigo. Tampoco clasifica. Gracias por participar, señor. Oiga, no. Perdóneme. Con este billete usted no puede comprar nada en ninguna parte. No, no, no se lo van a aceptar. ¿Cómo qué? Con este billete no puede comprar nada. Es falso, señora. No, 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 no. Tome, no, si yo no quiero comprar nada. ¿Y qué quiere hacer? Quiero cambiarlo. Don Alejandro Gerardo, de 21 años, auxiliar de farmacia, de Concepción. Yo quería ser mayor, la canción. Y afírmese usted, compadre. Era la primavera de un verso caído. Feliz año de promesas y desengaño. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Un domingo de abril tomé mi equipaje. ¡Clasifica! 1,000 pesos, señor. No se vaya sin premio. Y esperemos la decisión del jurado si es que hay otro clasificado. ¡Patricia! ¡Hola, super perucho! Ven. Estuve haciendo unas investigaciones. ¿Sí? Sí, porque me hablaste de la guagüita. Dime, ¿qué investigaste? Ya descubrí cómo se diferencian las guaguitas hombres de las guaguitas mujeres. ¿En serio? Yo sé. No, yo sé cómo. Eso no. No, es que me contagié. Oye, en serio, yo sé cómo se sabe cuando una niñita es mujer y cuando un niñito, una guaguita es hombre. Dime cómo. No sabí. No sé, esas cosas, yo soy muy chiquitita. ¿Te cuento? Sí, chiquitita. Ya te ay, cuento. ¿Te cuento cómo? Ya. Tú entras calladita a la pieza. Ya. Veis la cuna. Sacáis toda la ropa de la cama. Ya. Miráis para adentro. ¿Y? Y si tiene zapatos rosados, es niña. Y si tiene zapatos celeste, hombrecito. Ya. Adelante, mi querido Lolo, don Manuel Santander, pues. Agricultor de Villarrica. Este Lolo tiene 84 años, pues. Pero con mucho humor. Guste saludarlo, pues. Gracias. Y nos va a cantar Noche de Luna, bien cerquita del micrófono. Y afírmese usted, compadre. En una noche de luna te vengo a cantar, mujer, porque eres mi bien amada, la dueña de mi querer. En una noche de luna te vengo a cantar, mujer.
juglar del campo, pues un hombre romántico, muy bien. Abuelito, ya está. Eso, despierta, alma de mi alma. ¿Qué más sigue? Sí. A ver. Alma de mi alma, a ti te busca mi corazón. Muy bien, pues ya está. Aunque no clasifica como artista, de todas maneras, $1,000 de premio como si hubiera ganado. Muchas gracias, don Manuel Santander. Cayetanito. ¡Mi amor! ¿Qué te pasa, pedazo de cochayuya? ¡Ay, pero qué tiene, flor de retoño, de alcachofa! ¡Ven acá! ¿Qué ¡Amor! ¡Ay, hijito! ¡Vengo que... como un peral sin pera, ma! ¡Desesperado, ma! ¡No doy más! ¿Qué es el amor, lindo? ¡Amor! Dime, lindo, ¿qué te pasa? Estoy enojado con la señorita Proferosa. ¿Con quién? ¡Con la Proferosa! Se dice Profesora. ¿Ah? ¿Ah? ¡Amor! Dime, mi amor. ¿Andaba ahí con Miguel Grau y Arturo Prá? ¿Y por qué lo dices? ¿Se puede saber? ¿Andaba ahí cañoneando? Este Cayetano sin respeto. Jaime Ríos, 30 años, comerciante. Viene de Padre Hurtado. Rapidito, don Jaime Ríos. Ah, está listo, ya, perdón. Es solista en batería, lo tenemos allá. El director de la orquesta, don Patricio Salazar, le ha cedido gentilmente su batería. Un aplauso por don Patricio, señoras y señores. Clasifica. Le esperamos con el premio y luego la decisión del jurado para saber cuál es el ganador. Pero Ronnie, hombre, ¿quién te conoció y quién te conoce? Pero ¿qué pasó contigo, hombre? ¿Ah? ¿Qué pasó contigo? La mala suerte. ¿Cómo la mala suerte? Pero explícame, yo soy tu amigo. La fábrica que tenía se incendió. ¿Ah, se incendió? Se quemó entera. Por... Después mi mujer, como no tenía plata, me abandonó, me ganó el juicio, se llevó la casa, el auto con el abogado, me dejó apenas con un poco de plata. ¡Qué desgracia! Fue a jugar al casino para conseguir más plata. ¿Sí? Me ganaron todo en el casino. Quedé sin nada, sin nada, sin nada. Para eso están los amigos, hombre. Pero no me compadezca. ¿Ah, no? Después de una mala viene una buena. ¿Y por qué? Lo perdí todo, pero soy inmortal. ¡Inmortal, inmortal! ¿Por qué dice que eres inmortal? Porque no tengo dónde caerme muerto. El ganador del día de hoy, don Alejandro Gerardo, 21 años, con el tema Yo Quería Ser Mayor de Concepción. Lo esperamos el viernes en la final de la semana, mi amigo. A ver, el aplauso para el amigo y... En 3 minutos más sigue el Festival de la Una con muchas sorpresas. Y ahora es la presentación del Festival de Festivales. Hemos entrado en la etapa final, señoras y señores, donde estamos invitando a los ganadores de semana. Presentamos uno por día, de lunes a viernes, y el viernes el jurado elige entre los 5 ganadores de semanas el mejor de esa semana, quien pasa a la gran final con suculentos premios.
Hoy día el invitado es Gerardo Hoffman, que ganó una semana del mes de mayo. Segundo lugar, Festival de Quinta Normal, 81. Segundo lugar del Festival de la Sandía de Paine, 83. Con el tema Todo me gusta de ti, canta Gerardo Hoffman. Mirar tus ojos que aún no aprenden a mentir. Me gusta escuchar tus manos hechas para sonreír. Me gusta mirar tu pelo cuando te lo enreda el viento. Me gusta sentir tus manos y tu aliento. Escucharé tu voz y su acento y las palabras que son ruidos de tus pensamientos. Me gusta cuando me dices que estás tan enamorada, que los momentos conmigo no los cambiarías por nada. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? ¿Cómo diciendo que te quiero y no comprendo? ¿Cómo puedo vivir hasta este momento? Escuchar tus pasos cuando te estoy esperando. Me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando. Me gustas cuando te abrazo y te siento tan pequeña. Me gusta saber qué piensas y qué sueñas. Todo lo yo me gusta, nada es más, nada es menos. Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno. Y me gusta imaginarme cómo va a ser ese día en que pueda al fin sentirte para siempre en toda mi vida. Si eso no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? ¿Cómo diciendo y no comprendo? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento? Muy bien, muy bien. Señoras y señores, realmente para nosotros es un problema. Fíjense que presentamos el lunes un excelente cantante con Getsemaní, el martes ayer a otro gran artista, y ahora hemos presentado a este Gerardo Hoffman. Pase por acá, no, mi amigo, aquí póngamelo, por favor. A este Gerardo Hoffman, sensacional. ¿Qué va a hacer el jurado? Porque mañana presentamos otros dos buenísimos y hay que elegir solamente uno para la gran final. Bueno, ya veremos qué pasa. Ahora les cuento la calle donde tú vives, y es Américo Vespucio. Hay muchas calles en el país que llevan este nombre. En Santiago es muy importante la circunvalación Américo Vespucio, que próximamente será un anillo en torno a la capital. ¿Quién fue don Américo Vespucio? Italiano, nacido en Florencia en 1454.
Él participó de la preparación del tercer viaje de Colón a América. Y él, haciendo comparaciones, como decíamos al principio, de frutas y otras cosas, determinó de que no era una parte de Asia como pensaba Colón, que había llegado en 1492, sino un nuevo continente, nuevas tierras. Por eso que América se llama América, en homenaje a Américo Vespucio. Debería llamarse en propiedad Colombia, toda esta parte. Y nosotros ser colombianos, la gente de América. Américo Vespucio además descubrió Venezuela, porque al llegar a donde está Venezuela actualmente, encontró unos palafitos, unas casas muy altas que le recordaron a Venecia, ¿no es cierto? Por las aguas. Y por eso lo puso Pequeña Venecia o Venezuela. Don Américo Vespucio murió en Sevilla en 1512. Mano con mano se llama la canción que ha elegido nuestra estrella y recibe un cariñoso aplauso nuestra Carolina Prieto. Sé por qué sin ti no sé navegar. Ayúdame, no sé por qué mi barca se hunde en el mar. Ayúdame, sin ti estoy vacía. Hazme sentir que soy saber, enséñame a anochecer. Mano con mano, piel con piel, beso con beso y en silencio. Y señores, le dimos el tiempo suficiente a este excelente grupo español que esta semana lo hemos tenido invitado, el Lar Gallego. Nos va a interpretar Muiñeira de Vigo. La Muiñeira es el baile típico gallego de Galicia. Su origen es céltico por las gaitas, sin embargo hay personas que opinan que puede ser griego el origen de esta Muiñeira. Hoy día es Muiñeira de Vigo lo que interpreta Lar Gallego. We'll be right back.
Saludamos nuevamente con mucho cariño a las abuelitas que vinieron del Oscar Bonilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Igual a las abuelitas y abuelitos del San Nicolás por estar hoy día. A las señoritas y caballeros del Hospital San Juan de Dios, gracias por venir. Y mañana estaremos nuevamente en otro alegre programa del Festival de la Una. Buenas tardes, amigas y amigos.